La sala hoy en esta noche española con más de 600, yo creo, personas y todavía están llegando, como el señor Javier Porcuna, que acaba de llegar. Bueno, noche española, había que estar, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, bueno, la verdad es que la sala es un negocio cuya principal clientela suele ser de origen anglosajón y creo que ellos quieren abrirse a un mercado que evidentemente es aquí, compartimos, que es el mercado español. Y para eso, iniciativas como estas son muy positivas porque dan a conocer el negocio, un negocio que está creciendo, a todos aquellos que quieran visitarlo y, bueno, al mismo tiempo aprovechan el hecho de vivir, de estar en España, ¿no? No se puede estar de espalda al país en el que se está, ¿no? La verdad es que es una empresa que está creciendo a nivel local, que tiene un proyecto bien definido de negocio y que, bueno, que entendemos que el abrirse a otros mercados va a ser positivo para ellos. Vemos que aquí en verano y en invierno siempre está todo el mundo a pie de una fiesta, de un evento, ¿no? Sí, bueno, aquí fíjate que desafortunadamente tuvimos el fin de semana pasado las lluvias torrenciales y tuvimos que estar trabajando y aún se sigue trabajando al pie del cañón para que la ciudad esté en las mejores condiciones. Pero también coincide con que es el puente de la Inmaculada, de la Constitución. La ciudad está llena y tenemos que dar nuestra mejor imagen porque el turista que ha venido aquí no tiene por qué entender que la ciudad no siga funcionando. Con lo cual, esta circunstancia hace que sí, que haya que estar en la fiesta, de la misma manera que esta mañana estábamos
buscando la información que tenemos que remitir para encontrar el dinero para ayudar a la recuperación de los daños que ha sufrido la ciudad. Marbella afortunadamente da tiempo a todo, da tiempo a la diversión, da tiempo a mantener una industria como el turismo de la que vivimos todos, y también da tiempo a trabajar para que todos los servicios se mantengan. En este caso, en este momento, estamos en la fiesta de la sala y entonces tenemos que centrarnos en eso porque también es promoción turística para nosotros que debemos aprovechar. El público español no solo es el residente de Marbella, sino que es un público que procede de otras regiones, de otras provincias, y hay que darle la oferta de ocio que necesita. Muchas gracias, Javier, por atendernos siempre en cualquier momento. Siempre está dispuesto a responder a la prensa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.